Ah, creo que necesito mucha personalización ya al final del juego. Además, no era de las doradas, era de las normales. Me quita oxígeno y me daña cuando... A lo mejor no oxígeno directamente, pero sí... Estaba aquí. Estaba a punto de hacer esto, miren. ¡Y carajo! Y me atrapó en el... ¡Ay! Uno o dos segundos más y... Llegaba... Esta es la que nomás no se abría por ningún motivo. Llave quitada. Carajo. Escalera entonces. Sí. Digo, Chris, ya llegaste y me dejaste acá. Ah, pero se me hace que hay un obstáculo aquí en medio. A ver si todo esto... No. ¿Tenemos que entrar aquí? No. Oh, sí. Súbete a la escalera, Jill. Súbete a la escalera. Escalera, escalera. Eso. Jill, prueba a usar esto. Ya tenía una, pero gracias. Esa llave en el Semiramis. Ah, no es cierto. Si tú la tenías. Son idénticos. El laboratorio estaría por aquí. Wow, ¿ya vieron esta cosa? ¿Esto es una unidad de disquete? No, no me la creo, ¿en serio? No, no puede ser. Registrando huella dactilar. Ya con eso puedo abrir el elevador, ¿verdad? Di que sí. Registro de huella dactilar completado. Sí, ya se me hacía muy mucha belleza que me hubiera abierto luego, luego. Por favor. Pero es una sesión dorada. Entren en la sala de esterilización de uno en uno. ¿Cómo que de uno en uno? Eso no me gusta. Me gusta el señuelo porque explota y el otro nada más paraliza. Las demás primero, ¿verdad? Vamos, Jill. Yo te acompaño.
Nos separamos, ¿ah? Cada quien en una sala de esterilización. Esterilización en curso. Por favor, espere. Cierro los ojos, Jill. Luz ultravioleta, matando a bichos. Órale. Y luego el agüita. ¿Qué diablos? ¿Qué carajos es? No alcanzo a salir por el hueco. Okay. Deja de hablar y ven. Nunca perfeccioné en este juego el movimiento de esquivar. Ahí está ya. Párale, cabrón. ¿0%? ¿Cuánto porcentaje me dará esta mugre? 15. ¿Aquí a la izquierda marcaba algo? Sí. El Hawk, una Desert Eagle. ¿De cuándo acá puedo cargar tantas armas? Una, dos, tres. Ah, son tres. Nunca me advirtió que se quería cambiar de arma ni nada. No hay problema, estoy bien. Miren, Sammy, te salmón. Sammy el salmón. Esto es lo que me hacía falta de la parte de acá abajo de explorar del barco que les decía que hacía falta un pedazo y no me creían. Te hacía falta un poco más hacia la proa. ¿Por qué intentar ocultar estas instalaciones en un crucero? Es una buena tapadera. ¿Quién lo iba a sospechar? Es cierto. Espero que podamos descubrir qué está pasando. Se ve una bóveda muy grande y pesada. Está en esta área de investigación. Así que este es el secreto de Xenon. Lo que me sorprende es que no importa cuántos desastres hay en la historia de este mundo o universo paralelo, sigue desarrollando más virus. Y está Raccoon City, está la del 159, la de Aterragia, un montón de tragedias y no, más no.
Ese. ¡Sí, carajo! ¡Sí! ¡Maldición! Una buena S. Ya vamos para el 9. ¿Cuántos tendrá? ¿Cuántos episodios serán? 9. Tiempo 5:40. Son las horas de juego que llevo. ¿Cómo está? Episodio 9 sin salida. ¡Uy! Me spoilearon el nombre del episodio. Bueno, un último episodio. Aquí han estado muy cortitos. Anteriormente en Resident Evil Revelations. Nos vamos a la mierda. Y le agarré una boobie allí. Bueno, según yo, no alcancé a ver bien. Okay. Y luego está el Kraken. Y luego el pelirrojo maligno. Y luego, oh, Jessica, la traidora lo mata. Y le susurra algo. ¿Qué razón trabajas con Vector? Los pelirrojos sí tenemos alma. ¿Qué quieres decir? Descubrid la verdad sobre Terragrigia. Y luego... Así que este es el secreto de Xenon. Abrimos. Y está esa cosa, una increíble cantidad de... Sí. Decían que podían con un quinto del agua, podían contaminarla con una pequeña jeringa. Contaminó toda una pecera. Yo creo que con eso tal vez alcance para un océano. Quién sabe, no creo, pero. Pero una mutación es la mutación. Y luego, además, aunque no alcance para un océano, la flora y fauna afectada muerde a otra flora y fauna y ya. Contagia y así se propaga más. Entonces llegas aquí, güey. Vaya. No te puedes arrimar al fuego. Sí, hay fuego allá atrás, ¿eh? Se le acabó la batería, güey. Pues, ¿de dónde que se acaba energía esa computadora? ¿Qué demonios has hecho? Yo no he hecho nada. Las baterías del avión se consumieron y ¡puf! Se quedó sin energía. No me digas que no tiene batería. No. Vaya desastre. Lo bueno es que cada vez está más clara esta conspiración. Me gusta tu taza. ¿Qué chica es esa la que tienes ahí grabada? Tenemos que volver al aeropuerto de inmediato. Tío, espérame. La mochila increíble, llévase, güey. Hasta el otro equipo se ha alargado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tranquilo, he configurado una puerta trasera. Podemos entrar con cualquier PDA. Oye, ¿y por qué no lo has dicho antes? Si mi teoría es correcta, todo el tema de Veltro es en realidad... Ya te lo diré. ¿Estás de coña? Es que no quiero precipitarme, necesito más información. Y posan para entrar y toda la cosa. Muy bien, varoniles se dejaron ver. Ordenador. Por aquí hay una zona que no hemos explorado. Solo espero que tenga un procesador de alto rendimiento. Sería cojonudo. Si no te conformas.
Ya me cierras la puerta en la cara. Es una bomba. Sabía que Renzo estaba en esto. Lo cierto es que no siempre lo ha estado. ¿Sí? ¡Ah! ¿A quién le importa? Tú sigue disparando. Oh, antes de que se desapareciera lo alcancé a escanear. Que me dio munición de ametralladora cuando tengo equipada la pistola, a lo mejor te da munición del arma que más te haga falta, de la que esté seco. Sentimientos de que este no va a ser tan rápido este episodio. Un rifle. Gracias y adiós. ¿Eso es un auténtico y genuino MD-28? Grinder, siempre quise tener uno. Vas a la tecnología como las moscas a la mierda. Solo es un ordenador. Vale, manos a la azúcar, no estoy mal. ¿Pero qué? No pasa nada. ¿Qué has hecho, Quinn? No he sido yo, necesito más energía. El MB-28 chupa una barbaridad. Tiene que haber un generador por aquí, lo necesito. Vale, tú quédate aquí, que yo voy a hacer compañía a tu novia. Montón de hierbas aquí que después de que encontremos lo que tenemos que encontrar, ¿no va a salir un montón de enemigos o qué? Necesito otro generador. Para cargar por completo el MB-28. ¿Hay algún otro generador? Sí, el de acá, hombre, ya, tranquilízate. Análisis. La mochila increíble. Bueno, ¿sacas algo? No, primero tengo que superar las capas de encriptación de esta cosa. Nos llevará tan solo unos minutos a mi nena MB-28 y a mí. Carajo. Grinder. Ya voy. Yo me encargo de esos tipos. Dejo que te muerdan y ya que se queden quietos, no desperdicio balas. Mierda, creo que han ido por nosotros desde el principio.
¿GB? ¿De qué estás hablando? Estoy entrando en sus servidores secretos. Investigamos el lugar del impacto. Este ataque demuestra que están implicados. Tienes que darle tiempo para lograr encajarlo todo. Ese que lo sobrecalentó. Oh, no. No, 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 no. ¿Y ahora qué? Menuda mierda. Espera, iré a arreglarlo. Entonces, si era este. Quinn, ¿ha funcionado? ¿Todo en orden? Sí, todo en orden, gracias. Cabrón tan feo. Gracias por el aviso, Capitán Vidente. Tienes que rechazarlos. Lo haré, pero me debes una bien gorda. ¿Cuánto te queda? No sabes lo harto que estoy ya. Lleva más del 80%. ¡Casi está! ¡Otro monstruo invisible! ¡Mucho ojo! ¡Vámonos! ¡Ten cuidado! ¡Joder! ¡Esto haría llorar al más pintado! ¡Párate a un lado de esa cosa, cabrón! 84, 97, vuelva. Ah, casi lo vuelvo a escanear antes de morir. Vale, creo que ya podemos ver estos datos con tranquilidad. ¿Listo? Eso lo explica todo. ¿Explica quién está detrás de Beltrán? Sí, es muy posible.
Solo hay un modo de averiguarlo. Vamos a preguntárselo. Aquí, Fort Ball. Al habla O'Brien. ¿Qué demonios? ¿Es nuestro O'Brien? Director O'Brien, creo que he resuelto el tema. Beltrón nunca volvió a las andadas. Solo era una estratagema que fue ideada por usted. Beltrón fue su pequeña maquinación. Y todo para meterse en la cabeza de cierta persona. Sí, lo has captado bastante bien. Está claro que te ganas el sueldo. He analizado sus registros y hay algo que quizá le interese. Pues déjame verlo. Sí, señor. Se lo envío ahora mismo. Creo que será un jet. Posiblemente un bombardero. ¿Error de conexión? ¡Ah! ¡Nos han detectado! ¿Tú crees? Tal vez estén desplegando una bow. Que descubren secretos a los que se les quiere vivos o muertos, como en el juego del halcón. ¿Quieres morir junto a tus máquinas, idiota? Tío, espera, ya casi. Queen, Keith. No, un bombardero. Varios, de hecho. Menudo desastre. ¡Ay! Continuó la descarga. ¡Están vivos! Ah, sí, estuvo cortito. ¡Qué bueno! Ese, y dejé muchas verdes ahí todavía, carajo, me las hubiera llevado todas. Siete, ocho, nueve. Listo, creo que será todo por el momento. ¿Cómo se llama el próximo episodio? ¿Sigue siendo 9? Otro de los capítulos del 9. Estamos en el episodio 9, capítulo no sé qué, pero bueno. Pues continuaremos luego.